Los desastres naturales pasan casi todos los días en nuestro planeta. Es un proceso normal que la naturaleza realiza para oxigenarse. El mundo está a merced que el ecosistema en donde vivimos se manifieste de diferentes maneras, ya sea en forma de huracanes, tifones, tsunamis, deslaves, inundaciones, tornados, erupciones volcánicas, temblores y terremotos. El pasado terremoto del 16 de abril dejó distintas secuelas, no tanto en las catástrofes o en la caída de casa y pérdida de familiares, sino también en la de los periodistas, en cómo recabar información después de haber ocurrido este desastre. Y de no tener las fuentes oficiales para poder emitir una información. Y es que distintos periodistas también hicieron lo que poco podían, porque después ocurrido el siniestro salieron a las calles a informar de lo que estaba ocurriendo. Un docente de la Facultad Ciencias de la Comunicación, inmiscuido también en el campo laboral periodístico, nos habló de lo siguiente. Bueno, era la primera vez en la historia que los que somos de esta contemporaneidad hemos vivido in situ lo que es un terremoto. Por lo tanto, todo fue improvisado. Además, que cuando ocurre el hecho sísmico, se perdieron los servicios básicos y elementales para desarrollar la actividad periodística, las comunicaciones, las telecomunicaciones, la internet, es decir, era imposible generar información. Sin embargo, yo tengo que ponderar la capacidad de reacción de los medios, o de ciertos medios, unos más que otros. Por ejemplo, en Manabí fueron dos radios o una radio la que tomó la posta o tomó la batuta, lideró la necesidad urgente de información que existía en ese momento, y progresivamente los otros medios se fueron presentando. El diario Ediasa, por ejemplo, no circuló al día siguiente del terremoto, pero un día posterior fueron muy capaces de actuar y mandaron a imprimir los periódicos fuera de la provincia, y con ello generaron las necesidades urgentes de información que existían en todo el sector o en la población manabita. Casos y casos. Hay casos que merecen una crítica muy fuerte, porque sí se notó irresponsabilidad o falta de responsabilidad ulterior al momento de ejecutar acciones informativas por parte de ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, no verificaban fuentes, no contrastaban, no se cercioraban si información que circulaba en redes sociales y que era falsa era noticia, y la convertían en noticia, y por lo tanto generaban una espiral de desinformación. Pero hubo la mayoría de periodistas que ciertamente fueron muy éticos con el trato de la información en tiempos de crisis, y el terremoto fue precisamente eso, una crisis. Bueno, los periodistas tenemos que informar en base a información oficial y a fuentes oficiales,
Y cifras oficiales. Si el gobierno genera una cifra oficial de 670 y ni sé cuántos fallecidos por el terremoto, esa es la cifra que nosotros tenemos que manejar, porque de lo contrario estuviésemos desinformando. ¿Qué hay detrás de esas cifras? ¿Cuáles son las reales cifras? Eso sí es otra disyuntiva que amerita otro trato periodístico, y para eso existe el periodismo investigativo. Pero en el periodismo informativo tenemos que allanarnos a las cifras oficiales. Yo definitivamente creo que no. Yo creo que estamos menos mal de lo que estábamos. Sin embargo, yo creo que falta muchísimo por hacer. O sea, aquí todavía uno siente un temblor y la gente quiere salir corriendo. Entonces no. O sea, todavía falta una cultura. Hay que trabajar muchísimo, y eso no es de la noche a la mañana. Hay que preparar planes de contingencia en todos los aspectos, en el accionar de seguridad, el plan de contingencia en comunicación. O sea, que Dios no quiera, se pueda presentar un terremoto y ya no se caigan los canales de información o de comunicación. Hay que tener un plan de contingencia en todos los aspectos de nuestra vida. Usted en su casa tenga su plan de contingencia, con su familia, con sus amigos, otro plan de contingencia. Es decir, cada individuo tiene que generar su propio plan de contingencia que esté alineado con el plan de contingencia que tiene que entregarnos a nosotros las autoridades de este país o los organismos competentes. Eso todavía no se logra consolidar en el país o en la zona donde hubo el terremoto, peor, en todo el país. Manta es considerada uno de los motores principales de la economía del país. Por ello, la ciudad se vio también afectada por lo acontecido hace ya casi 4 meses atrás. Aquel 16 de abril cambiaría la vida de las personas. Los negocios como discotecas, bares y lugares de diversión nocturna en general no podrían abrir sus puertas después de lo sucedido sin ninguna autorización oficial. El terremoto de 7.8 del pasado 16 de abril sacudió las costas ecuatorianas, pero no tan solo sacudió su territorio, sino también sus emociones y su economía. Por esta razón, le damos a conocer el testimonio de Mary Moreira, propietaria de Bar Karaoke para adentro, pues. La señora Mary Moreira es una de las tantas personas afectadas que dejó el siniestro terremoto. Ella nos comenta cómo vivió esos segundos de pánico. Además, las secuelas que dejó en su vida aquel 16 de abril. Okay, mi día fue un día normal. Bueno, generalmente aquí los días sábados no existe mucha concurrencia de clientes. Fue normal, sin novedades. Hasta antes del terremoto tuvimos solamente una pareja como clientes. Pero todo de manera normal. Es que se me podía caer el techo. O por lo menos la losa, porque De una parte hacia acá hay un segundo piso. De donde termina este cuarto, esta habitación, hacia atrás hay 3 pisos. Entonces lo primero que me pensé fue que se me podía venir. Unos $2,500, porque se me dañó el microondas, se cayó los TVs que tenemos en la entrada y la que está atrás. Bueno, a mí, gracias a Dios, no fue tanto, pero actualmente todavía hay momentos en los que yo siento que me estoy moviendo. Es más, aquí en mi negocio opté por colocar una botella enfrente mío para ver si en realidad me estoy moviendo yo o no. Ya, porque yo tengo mi computador, entonces mismo cuando estoy escribiendo me genera un movimiento y estoy pensando que es temblor. Entonces, sí, igual, todavía podré decir que sí, puedo salir a la calle, pero aunque salga a la calle, porque ya me ha pasado, estoy viendo que hay a mi alrededor, que puedo, si algo sucede, así, cómo salir o cómo librarme de esa situación, si llega a suceder algo. Entonces, uno ya actúa un poco más prevenido, ¿no? Que si me parqueo en este lado, ¿qué puedo ver alrededor mío? O si me voy a algún lugar, ¿qué está? ¿Dónde entro? O sea, ahí siempre había esa expectativa o ese temor de qué es lo que puede suceder. Bueno, yo creo que para muchos no ha sido igual, ¿no? Por lo menos por la expectativa que uno tiene o las noticias que se dan de que puede existir algún sismo igual, menos, más fuerte. Flavio Alfaro, cantón de la provincia de Manabí, lugar que alberga aproximadamente 25.000 habitantes. Se encuentra a 2 horas de la ciudad de Manta y a 3 horas de Pedernales, epicentro del terremoto del 16 de abril.
A continuación les presentaremos el desgarrador testimonio de Karen Moreira Buenaventura, oriunda del cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí. Ella perdió a su hermana Mariuxi, una joven madre de 23 años que lastimosamente se encontraba laborando en el centro comercial Felipe Navarrete, ubicado en la zona cero de Manta. Cuando era chiquita, sí. Era una niña súper engreída, era consentida por todos, era la engreída de papá. O sea, a todos nos querían, pero es que ella, como fue la última, no fue una... Según mi mamá no fue una niña programada, pero cuando llegó a nuestro hogar llegó a alegrarnos. O sea, fue una niña consentida por todos. La diferencia que teníamos de edad entre nosotros como hermanos, hay casi 5 años entre cada uno. De pequeña, como todo niño, siempre peleábamos, pero nuestra relación era hermosa. O sea, nunca peleábamos. Nosotros, incluso yo la llegué a buscar de madrina de mi hijo. Ya una vez que ya yo tuve a mi hijo, ya empezamos a ser comadres. Ya yo siempre le decía comadre. Ya no le decía Sion ni Sumara, sino comadre. Fue una... Nunca... Yo siempre digo, o sea, yo veo muchos hermanos que sí que discuten, que pelean. Nosotros nunca. Perseverancia. Era muy perseverante. Siempre lo que se proponía lo lograba. Era una persona muy organizada en su vida, en lo económico, en todo. Era muy organizada. Ella era muy minuciosa en lo que hacía. Todo le gustaba que se hiciera como ella lo había planificado. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Quizás la naturaleza nos haya quitado la sensación de seguridad que teníamos antes de lo ocurrido aquella noche. Quizás la naturaleza le haya quitado a otros lo más querido de la vida. Sin duda alguna, lo ocurrido el 16 de abril fue una durísima prueba que tuvimos que afrontar con total valentía y serenidad. No fue fácil. Pero de a poco nos estamos levantando, mirando hacia un nuevo futuro. La tierra que nos vio nacer surgirá de las cenizas como un ave fénix, porque nunca verá sus hermosos paisajes verdes ennegrecerse, ni mucho menos dejará caer en la tempestad a sus hijos e hijas en los caprichos de la naturaleza.